La Gran Canaria Fashion and Friends da el pistoletazo de salida en Santa Catalina. El edificio Miller se convierte desde hoy y hasta el próximo domingo en el centro neurálgico de las tendencias con la celebración de la primera edición del evento Gran Canaria Fashion and Friends by Gran Canaria Moda Cálida, una iniciativa de la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria que reunirá a unas 82 firmas entre emprendedores, marcas, blogueros, artistas, comerciantes, músicos, diseñadores, compradores, amantes de la tecnología y seguidores de la moda y las tendencias en general. Este proyecto es una plataforma que contempla en su amplia agenda de actividades conferencias sobre tendencias, moda, comercio y tecnología, encuentros profesionales, conciertos, desfiles, talleres, gastronomía, moda y exposiciones que pondrán de manifiesto la creatividad que existe en la isla. Es una iniciativa que surge con el propósito de apoyar el trabajo de los distintos profesionales emergentes que necesitan orientarse en un escenario económico tan cambiante como el actual y encontrar soluciones innovadoras y creativas para su negocio. Por este motivo, este evento se concibe como un peculiar escaparate en el que la institución insular espera que las marcas encuentren a nuevos clientes, que los expositores vendan, reciban pedidos y se den a conocer y que los ciudadanos descubran las últimas tendencias más urbanas de una forma amena. Esta feria, que abre sus puertas desde las 9:30 de la mañana con el acto de bienvenida que presidirá don Juan Domínguez, vicepresidente primero del Cabildo y consejero insular de Industria, Comercio y Artesanía, y doña Jimena Delgado Taramona, directora gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, se ha estructurado en varios espacios, entre los que cabe destacar la batidora Networking, The Living Room, 2 metros cuadrados, la zona picnic con música y el escenario para acoger el sábado el 40 Pop Fashion Festival. La batidora Networking es un espacio de conferencias y talleres organizado en colaboración con la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria, que reunirá a expertos en la innovación y la tecnología aplicada al comercio y a la moda. Buenos días. ¿Nos podría adelantar qué se puede encontrar el visitante que venga este fin de semana a estas instalaciones? Bueno, un montón de cosas. Hemos preparado el edificio Miller y el entorno de Santa Catalina para que todas las tendencias en música, gastronomía, moda, complementos de la moda, todo lo que está pasando, que son cosas muy innovadoras y sorprendentes, tengan un escaparate aquí en el edificio Miller de manera gratuita. Van a poderse degustar, comprar, adquirir, probar y también conocer las tendencias con nuestra batidora Networking, donde innovadores y expertos en distintos ámbitos de la tecnología y de la moda van a dar conferencias como la que está empezando ahora, y aparte de eso vamos a tener un outlet de los diseñadores de moda cálida en Shoptimismo para comprar las prendas de diseño de nuestros diseñadores de moda cálida a precio de ganga. Vamos a tener en la zona 2 metros cuadrados hasta 54 propuestas de innovadores, tanto en tendencias de moda como en gastronomía y cosas tan sorprendentes como propuestas de fabricación de textil a partir de spray o los cupcakes que están tan de moda. Vamos a tener una zona picnic donde la coctelería, la gastronomía y la música van a estar de la mano, también en propuestas siempre innovadoras, urbanas, cosmopolitas. En definitiva, un escenario para todo el mundo de las tendencias, que es tan querido por nuestra ciudad, por nuestra isla, que siempre ha sido abierta a todo lo que está pasando, y en este momento de crisis la gente lo que está haciendo es reinventarse, adaptarse, y están pasando cosas muy interesantes desde el Cabildo de Gran Canaria, y desde Gran Canaria Moda Cálida las hemos querido poner a conocimiento de todo el público. Veo que es una apuesta netamente canaria, aunque vendrán colaboraciones desde fuera. Sí, sobre todo lo que es las conferencias que va a haber durante los 3 días. El último día, el domingo, Urban Kit va a estar destinado especialmente al público más familiar, con también los diseñadores de moda infantil. Durante los 3 días, empezando hoy viernes y hasta el domingo, va a haber pasarelas con las propuestas de moda a ras de suelo y muy cercanas al público que va a asistir al edificio Miller. Y efectivamente una característica es que todo esto es cosas que se están haciendo aquí en nuestra tierra por gente de aquí o de fuera, pero que tienen sus creatividades y sus vidas profesionales aquí, y recibimos, eso sí, expertos desde fuera. Destacaría desde luego a Modesto Lomba, el presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España, que siempre colabora con nosotros, que nos va a dar una charla muy interesante sobre cómo aplicar la tecnología al diseño de moda como garantía de éxito en los negocios, pero también a Francisco Guerrero de Shop Interest,
que es un creador que está proponiendo un mecanismo para hacer tiendas online de una manera muy fácil, muy intuitiva para cualquier persona que quiera vender sus creaciones a través de internet, que cada vez está ocurriendo más. Muchos de los innovadores que tienen su presencia en este fin de semana en Miller tienen sus comercios solo a través de online y generan tiendas, lo que se llaman shop-up, pop-up store, por un momento efímero, y desaparecen las tiendas, las montan en otras ciudades. Es como se está produciendo el nuevo paradigma comercial, y desde luego desde la Consejería de Comercio del Cabildo de Gran Canaria estamos promoviendo que todo eso aflore, porque son los nuevos mecanismos de generación de empleo y de riqueza. Muy bien, la apuesta parece muy interesante y no queda otra que habrá que venir. Habrá que venir, no se lo pierdan. Queremos que este sea un escaparate anual que se consolide en el tiempo, junto con la pasarela internacional de baño en junio. Fashion and Friend, Gran Canaria Fashion and Friend, pretendemos que sea el otro gran escaparate de la moda durante el mes de noviembre, para convertir y volver a poner a Gran Canaria en el centro de la moda a nivel regional y desde luego también nacional, como ya hacemos con la pasarela internacional de baño. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes. The Living Room, un área específica donde cada marca se relaciona con su público potencial. El centro neurálgico de esta zona será una pasarela urbana cercana y a ras del suelo. En ella, las marcas tendrán la posibilidad de mostrar sus colecciones y diseños de una forma diferente y única. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Estamos aquí en el stand de Nuria González, como podemos comprobar. Cuéntanos un poquito, la gente que se acerca a este stand, ¿qué puede encontrar? Pues mira, la gente que se acerque al stand va a encontrar ropa vintage, ropa de los años 60 y 70 y alguna de los años 80, toda sin usar. Solo tenemos ropa original y sin usar, o sea, etiquetada. Y aparte de eso, va a encontrar bikinis de la marca Nuria González, que Nuria es diseñadora de moda de baño, de las primeras de moda cálida, sí. Y luego también va a encontrar muñecas flamencas, que también las estamos vendiendo. La verdad que en el stand estamos vendiéndolo todo, porque también vendemos hasta las alfombras. O sea, el stand prácticamente es todo vendible. O sea, que la gente que venga va a encontrar eso, ropa vintage y complementos, aparte de muñecas y bañadores y ropa de baño. ¿Cómo acoge, por ejemplo, Nuria González esta iniciativa por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria? Ah, pues fenomenal, porque todo lo que sea una oportunidad para mostrar el trabajo, pues está bien, ¿no? Y para vender, para que la gente conozca, para que... Eso está muy bien. Volviendo otra vez al tema del stand, ¿los precios rondarían, si nos puedes decir? No te sé decir, va a haber muchas ofertas, eso sí que te lo puedo decir, la ropa está toda rebajada. O sea, que la gente que venga a comprar estos días va a encontrar mejor precio que en otras ocasiones, ¿no? Entonces, hay de todo, hay cosas desde 15 euros hasta otras cosas que son más caras. Sabes que los precios rondan, o sea, varían. Pero eso sí, lo que sí hacemos... Cosas, que hay muchas cosas, pues como ves hay un montón de ropa. Vamos, que merece la pena venir y darse un paseo, por ejemplo, empezar por este stand de Nuria González. Por ejemplo, claro, claro. Sí, sí, que vengan directo, vamos, que se lo salten todos y empiecen por aquí. Y que luego sigan. Muy bien. No, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque la ropa vintage, que ahora está tan de moda, la ropa vintage, la mayoría es ropa de segunda mano. Encontrar vintage original etiquetado es cada vez más difícil porque se acaba, evidentemente, son stock. Que, exacto, el reclamo es que aquí hay ropa vintage y nada es de segunda mano, todo es original, que siempre es más atractivo, ¿no?, para mucha gente. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias, buen día. Hola, muy buenos días, nos encontramos en el stand de Elena Rubio, que nos va a comentar un poquito qué es lo que nos podemos encontrar a la gente que se traslade hasta aquí, hasta las instalaciones del edificio Mille y a su stand. Buenos días, nosotros tenemos aquí expuesta nuestra colección de primera comunión, que estuvimos en Cibeles y nos hemos traído todo para acá. Es una colección compuesta por vestidos que están hechos de fibras naturales, de lino, de algodones, y un poco volviendo hacia atrás, hacia quitar lo que son las princesas y volver un poco a la sencillez. O sea, entiendo que a lo mejor quizás este tipo de vestidos vayan caminando un poco a ser, bueno, época de crisis, no nos podemos, digamos... El bolsillo no está como para muchos gastos y bueno, esta línea de vestidos, por lo que vemos aquí, entraría dentro de ese rango quizás. No son los disparates que se ven en muchos de los vestidos de primera comunión,
pero hay que tener en cuenta que son vestidos hechos artesanalmente, todos con terminaciones de alta costura, con tejidos excelentes y todo hecho aquí en España, los tejidos, el vestido. Entonces eso, claro, lo que estamos es intentando apostar y volver a traer aquí lo que es la producción, que se vuelvan a hacer las cosas como antes. ¿Y de un punto de vista ecológico también sería...? Sí, son todo colores que no se utilizan tintes, son tejidos que respetan el medio ambiente y la verdad que cuidamos eso bastante. Por eso hemos querido montar el stand en un entorno bastante natural. ¿Qué opinión te ofrece esta iniciativa que parte por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria? Me parece muy buena iniciativa porque ahora en estos momentos la crisis agudiza el ingenio y hay muchas personas que están intentando salir adelante reinventándose. Yo misma, por ejemplo, soy ingeniera industrial y me he reinventado como diseñadora, que en realidad es lo que siempre me ha gustado, pero ahora es lo que me está sacando adelante. Y por último, si alguien está interesado en ampliar un poco la colección que tienes aquí, ¿a dónde puede dirigirse? Tendremos un desfile este domingo a las 13 horas aquí y se verán todos los modelos y después aparte nos pueden contactar por medio de nuestra página web, que es www.elenarubio.info, y ahí ya tendrán información de nuestro showroom, tendrán nuestros teléfonos y nuestra dirección. Muy bien, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Muy buenos días, nos encontramos aquí con las propietarias de Frágola que nos van a informar un poquito en qué consiste Frágola. Hola, buenos días. Frágola es una tienda innovadora en la isla. Llevamos 6 años, hemos introducido un rollo de tienda diferente con marcas nuevas y exclusivas que solamente hemos traído nosotras. Nos gustan las cosas distintas, cosas hechas a mano y siempre hemos buscado lo original. Siempre nos hemos querido diferenciar del resto. Y creo que lo hemos conseguido y estamos contentas con nuestra tienda, la verdad. El público que se dirija este fin de semana a esta Fashion and Friends, ¿qué puede encontrar en el stand de Frágola? Pues puede encontrar ropa, complemento, bisutería, calzado. Hemos traído a este evento el corazón de Frágola, hemos querido traer lo que es la tienda en sí. Puedes encontrar una gran variedad de artículos diferentes y exclusivos. Esta iniciativa que la ha propuesto el Cabildo de Gran Canaria, ¿qué opinión le merece? Pues me parece una cosa muy acertada porque es una isla donde estamos limitados y es algo diferente que te da a conocer varias, ¿sabes? Te da a conocer varias marcas y es algo que se debería de seguir haciendo para varios años, sí. Si la gente que se traslade aquí lo que ve le gusta y quiere ampliarlo, ¿dónde tienen ustedes la tienda? Frágola está en la calle Travieso 19 y esperamos que vayan y allí serán bien hallados. Muy bien, muchísimas gracias, mucha suerte. A ti, mi niña, gracias. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Nos encontramos aquí con el responsable de Cornell Neyes Angolé, que nos va a comentar un poquito qué nos podemos encontrar en su stand a la gente que nos acerquemos este fin de semana a esta primera Fashion and Friends. Bueno, pues tenemos ropa de esta misma temporada, nada de stock ni de saldo. Es todo ropa francesa. Nos dedicamos hace más de 25 años al mundo de la moda y sobre todo ropa francesa. Y nada, pues, tenemos una representación mínima de lo que es nuestras tiendas, desde chaquetas, pantalones, blusas, complementos, un poco de todo para que la gente pueda ya conocer nuestras tiendas o todo aquel que ya la conoce poder comprar aquí con un incentivo que vamos a hacer durante estos días por esta iniciativa, con algún descuento y alguna oferta especial en algunos productos. Has comentado que ya la tienda, lógicamente, ya tiene un mercado implantado, pero en el caso de que haya gente que venga, que le guste lo que tienes, ¿a dónde puede dirigirse? Estamos en la calle Cano número 30 y después estamos en la calle 29 de Abril, 68 y 70. Esta iniciativa por parte del Cabildo Insular, ¿qué opinión te merece? ¿La ves bien? Yo creo que es una magnífica iniciativa, una cosa muy bien hecha, con mucho gusto, en donde yo creo que la gente puede ver todo aquello que hay en Las Palmas, que no es poco, yo creo que siempre nos infravaloramos en nuestra isla y que esto es una iniciativa buenísima a nivel
de a cualquier feria europea, cualquier feria nacional, y yo creo que está muy bien. Y ahora el objetivo que es vender, que esperemos que todos vendamos y todos nos ayuden un poco más a salir de estos malos momentos que estamos todos viviendo. Muy bien, muchísimas gracias y suerte. Gracias. Hola, muy buenos días. Nos encontramos con Paco, responsable de la tienda Trastornados, y nos va a comentar un poquito qué es lo que nos podemos encontrar a la gente que se desplaza este fin de semana a este edificio Miller. Bueno, pues nosotros nos hemos traído un Christmas Market, hemos hecho un pequeño mercado de cosas navideñas, adornos, galletas y un poco vender ese espíritu que es lo siguiente que entra en campaña, ¿no? Que el próximo mes pues ya estamos en fechas navideñas. Y bueno, pues esto es un poco lo que nosotros ofrecemos en este stand. En el caso de que la gente le guste lo que ve aquí y quiera ampliar la gama de productos que vendéis, ¿a dónde deben dirigirse? Pues Showroom Trastornados está en calle Pérez Galdós 13 y Trastornados Life and Style está en la misma calle enfrente, en calle Perdomo 33. Ahí encontrarán nuestros productos y, bueno, siempre disponibles. Y por último, esta iniciativa que parte del Cabildo de Gran Canaria, ¿qué opinión le merece? Pues me parece que es una iniciativa interesante, sobre todo para reactivar un poco el comercio, que está un poquito de capa caída, en general todo el mundo está un poco tristón, y creo que es una iniciativa sobre todo para fomentar la ilusión en los propios proveedores, pero también en el consumidor final. Creo que está bien que la gente salga a la calle, que vuelva a reconocer las tiendas que hay en la ciudad, que mucha gente no se está desplazando de una zona a otra, se queda en su mismo punto. Entonces también es una manera de aunarnos a todos y todos los que hayan querido o podido participar, y que la gente también vuelva a redescubrir pequeñas esquinas de la ciudad. Bien, muchísimas gracias y mucha suerte. El espacio 2 metros cuadrados está reservado a los nuevos emprendedores de diversas disciplinas, cada uno de ellos contará con un espacio de 2 metros en el que pueden exponer sus creaciones y sus proyectos en un ambiente especial, relajado y experimental. Entre otros, contaremos con la participación de Imagen Femenina, Atacada Sunwear, La Dulce Lola y Milena. Buenos días, estamos con Mónica. Ya nos va a contar un poquito qué es lo que podemos encontrar en el stand de Imagen Femenina para la gente que se quiera acercar este fin de semana a esta Fashion and Friends. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. Muchas gracias por pasarte por nuestro stand. Como bien has dicho, estamos en el Fashion and Friends de Gran Canaria de Moda Cálida, en el edificio Miller. Hoy 23, mañana 24, el domingo 25, y podemos encontrar en general en este evento una variedad de cosas y de propuestas muy interesantes relacionadas la mayoría de ellas con el mundo de la moda. ¿Qué encontrar en Imagen Femenina? Pues vamos a encontrar maquillaje, complementos y asesoría de imagen. Vamos a ofrecer una muestra de lo que ofrecemos nosotras normalmente en nuestro trabajo diario y de lo que todos los días hablamos cuando vamos a los desayunos de Canal 13, ¿no? La gente va a poder comprobar en directo, in situ, lo que hacemos, las asesorías, o van incluso a aprender trucos de maquillaje con nosotros. Mañana a las 4 de la tarde vamos a tener una ponencia, vamos a hablar un poquito de trucos de asesoría de imagen personal, como de alguna manera presentarnos o combinarnos cuando tengamos alguna duda, cuando nos surja algún evento, alguna cuestión a la que tengamos que ir un poquito diferente, y en vivo vamos a maquillar a una modelo para enseñar un par de trucos, ¿no? Para que la gente se quede con lo básico, esas cosas que todas queremos saber para salir del paso. Todo eso lo vamos a tener aquí, aparte de que tenemos el stand compartido con Mosto, la línea de zapatos que presentamos hace poquito en Canal 13, y la gente va a poder comprobar en directo cómo funciona el anclaje del tacón este intercambiable, regulable. Qué bien, qué bueno, muy buena pinta tiene. Otra cosita, ¿cómo valoras tú esta propuesta por parte del Cabildo para esta iniciativa? Para mí personalmente es una propuesta muy interesante, muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. Nosotros tenemos la idea de que, en parte por la insularidad, eso por una parte, y por otra parte, pues porque ya hay una gente consolidada, tenemos la idea errónea de que todo está monopolizado por 2 o 3 personas y que solo esas 2 o 3 personas son las que consiguen la promoción y la proyección, y no es así. Y propuestas como esta hace que todos los que nos movemos en estos círculos, ya seamos diseñadores o que ofrezcamos servicios de imagen o cualquier tipo de producto relacionado con la moda y el bienestar femenino y de la gente en general, no tiene que ser solo mujeres, se nos dé un poco más a conocer. La gente, gracias a estas propuestas, sabe que existimos y que puede contar con nosotros y que no tiene que elegir entre 2 o 3 personas que ya están consolidadas, sino que más allá hay muchísima más gente y que en Canarias nos estamos moviendo. Está muy bien porque hoy incluso están presentes los centros de formación que en Canarias imparten, Gran Canaria,
imparten formación relacionada con el ámbito de la moda y el bienestar. Muy bien, muchísimas gracias y muy amable. Suerte. Gracias a ustedes por contar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, nos encontramos con Gloria, bloguera de moda de atacadas.com, y nos va a indicar qué puede encontrar el visitante en el stand de Atacadas en esta Fashion and Week que se celebra en Gran Canaria este fin de semana. Buenos días, Gloria. Cuéntanos un poco qué tenemos aquí. Buenos días. Bueno, pues en mi stand la propuesta es un bikini un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. El patronaje de la braguita brasileña está mejorado. Hemos dado muchas vueltas para que el efecto óptico sea el que queremos ofrecerle a las chicas. Y bueno, pues es una línea de baño muy sencillita, sobre todo he trabajado con lisos, y cuyo sello es este lacito que tiene aquí atrás, que la hace muy coqueto y muy especial. Y bueno, la idea es un poco que la gente construya su propio bikini. Puede combinar tanto partes de arriba como las de abajo, con las piezas que quieran. Hay tres líneas, la Pretty Beach, que es esta del lacito, la Boat Beach, que es un poco más sobria, para un poquito de paseos por la playa, un poquito rollo barco y demás, y la línea Sport Beach, que es para esta chica que le encanta, pues, jugar las palas en la playa, hacer paddle surf, y bueno, estar siempre con el deporte. Entonces es una línea elegante, muy femenina, para que las chicas de hoy en día se encuentren cómodas y atractivas al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, la novedad también de la marca, de la línea, son estas bandas anchas. Tenemos en blanca y negra, son unas bandas de 1,5 metros de largo, con las cuales pueden hacer, pues, 1,000 modificaciones a su bikini. Se la pueden poner cruzado, atado atrás, palabra de honor. Bueno, hay muchísimos, en YouTube hay muchos tutoriales de cómo colocar pareos, pues esta banda se puede colocar de esa manera. Para esa chica que le gusta, pues, a lo mejor hacer topless y cada vez que va al mar, pues va a bañarse con un tipo de bikini diferente. Y la verdad que muy contenta, el Fashion and Friends está haciendo todo un éxito. Y viene muchísima gente a ver las colecciones, un punto referente, la verdad, de moda y para darnos a conocer las pequeñas marcas emergentes que estamos saliendo, que estamos empezando aquí en Canarias, que siempre es un poquito difícil. Y ellos nos dan la oportunidad desde Gran Canaria Moda Cálida y la colaboración del Cabildo de mezclarnos con gente tan importante, con diseñadores que ya llevan muchos años desfilando para Gran Canaria Moda Cálida, una pasarela internacional con mucha importancia. Y bueno, la verdad que muy bien, porque la época del año creo que es la justa para adelantarse a las compras navideñas. Se puede vender, porque en otros eventos de moda a lo mejor no tenemos la oportunidad de vender nuestros productos, sí que nos dan a conocer, y eso también es importantísimo y lo agradecemos siempre que hagan esta serie de cosas, pero que podamos vender nuestros productos nos parece algo muy, muy importante. Muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. Muy buenos días, nos encontramos con el señor Dami y con Milena, que nos van a decir qué es lo que nos podemos encontrar en el stand de ellos para los visitantes que vengan este fin de semana al edificio Miller en esta Fashion and Friends. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Qué nos podemos encontrar en el stand de Milena? En el stand de Milena pueden ver la última colección de Milena que se va a demostrar esta noche en la pasarela a las 9:30. Podemos también hacer que ella habla y yo traduzco. Vale, a Milena le pregunto, ¿cómo surge Milena? ¿Cómo surge Milena? ¿Cómo nace Milena? Oh, Milena nace već godinama i u Kroaciji, naravno, u Hrvatskoj. Milena surge tras un trabajo que dura años. Todo empieza en Croacia, en Zagreb, capital, y termina en Las Palmas, por ahora. Milena, hemos de decir que aunque sea croata, lleva muchos años residiendo aquí en Canarias. Concretamente en Maspalomas creo que tiene su centro de alta costura. Sí, en Maspalomas Milena lleva el taller de alta costura, que yo creo que en los círculos de artísticos y en los círculos de seguidores de moda, de alta costura, ya corre la voz. Es nuestro segundo taller de alta costura. Está ocurriendo ahora mismo en Casa Condal, en Maspalomas. La última preguntilla, ¿cómo valoran ustedes esta iniciativa y esta oportunidad
que le brinda el Cabildo de Gran Canaria con esta Fashion and Friends. ¿Cómo te ocenies ovu priliku koju ti je dao Cabildo? Da pače, moram se zahvaliti gospođi Araceli Diaz koja mi je omogućila da se predstavim ovdje i da se konačno tu prezentiram i kanadskoj publici. En primer lugar, Milena da las gracias a doña Araceli Diaz, perdón, para tener oportunidad de presentar su obra, presentarse ella al público canario. Muy bien, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias. Gracias, muchas gracias. Hola, buenos días. Nos encontramos con Rebeca, responsable de la Dulce Lola, y nos va a comentar un poquito qué podemos encontrar en este stand para la gente que decida venirse este fin de semana a esta primera Fashion and Friends. Vale, pues aquí pueden encontrar cupcakes, macarons, que son todos de producción artesanal y con productos naturales. Y después, como degustación, pues pueden probar la tarta de zanahoria, las cookies, y además tenemos una pequeña exposición de las tartas de diseño que hacemos en la Dulce Lola. ¿Cómo nace la Dulce Lola? La Dulce Lola nace pues por la pasión por el diseño y por las cosas buenas. Y si todo lo que vemos aquí nos gusta, ¿dónde podemos encontrarlo? Vale, nosotros estamos en Vegueta, en la calle Abreu y Galindo, y trabajamos bajo pedido, ¿vale? Lo que pasa es que los fines de semana sí pueden encontrar los mismos productos, pero en nuestro local. Nos pueden seguir por Facebook, en la web, y ahí tienen todas las actualizaciones. Imagino que no contemplarás una línea apta para diabéticos o no sé. Por el momento no, porque requería una infraestructura un poco difícil, pero nos planteamos hacerlo en el futuro, diabéticos, celíacos, etc. Y ya por último, ¿cómo valoras esta, digamos, oportunidad que le brinda el Cabildo al organizar esta Fashion and Friends? Pues la verdad es que nos ha encantado poder participar, porque así nos es publicidad para nosotros poder crecer. Pues muchísimas gracias y muy amable. Gracias.